Bueno, pues ya estamos llegando a casa después de un viaje largo. Bueno, lo que vamos a hacer es descansar un poquito y cuando caiga la noche salimos de fiesta por ahí. Hemos quedado yo y el equipo para quedar y salir de copas y mañana ya pues tenemos, como tenemos día libre, pues ya hasta las 9 de la noche no nos vamos a ir al aeropuerto para viajar al siguiente destino. Muchas gracias, primo. Nos vemos. Ay, mi moto, qué bonita es. Te quiero, preciosa. Mira mi coche. Bueno, la casa tampoco está nada mal. Es que mi coche... Qué guay, chaval. Me encanta. Me encanta, tío. Me encanta, primo. Me hace una foto con el coche, loco. Me hace una foto con el coche para Instagram. Pero sin nombre. Ahí está la roca, no, tío. Así. ¿Cómo pillamos esto bien? Que no, coño. Me cago en la puta. ¿Es tonto? ¿Qué te pasa, loco? Ahí. Ahí. Ahí está. Va. Preciosa. Continúa. La voy a publicar en Instagram y en el Twitter. Bueno, vamos a entrar ya en casa. ¡Por fin en casa! ¡Ya, bro! Oh, me encanta mi casa, tío. Es de lo más lujoso, es lo que tiene ser el jugador estrella de mi equipo. Bueno, pues vamos a pegarnos un bañito. Vamos a echarle una siestecita y hasta mañana no nos ponemos el traje gala. Bueno, vamos a poner el bañador. Que me tire con las gafas, me da igual, si me sobra el dinero. Vale, al agua. ¡Oh, chaval! ¡Wow! ¡Qué fresquito, por Dios! La verdad es que... tengo que concentrarme. Tengo que... no sé. Tengo que dar un salto, coño. Tengo que darle todo. Llegaré a ser el mejor. Sí. Dile, nigga. Lo llegaré a ser. Está justito 71. Tanto tiempo luchando para tener esto. Y por fin lo tengo. Puede que mi leyenda dure poco. Pero el caso es que llegara donde yo quería. A la cima. Bueno, dejamos de motivaciones, me cago en la puta, que tenemos esta noche una fiestica, una fiestecita rica, rica. Oh, sí, primo. Oh, mal. Qué bien se siente uno cuando se levanta, madre mía. Coño. No me jodas que me he quedado dormido. ¿Qué hora es? Coño, si no me he dormido casi nada, tío. A echarle de la siesta y así hasta las 3 de la noche, pues. Nada, tiempo a echarme de la siesta. Oh, Dios, qué cansado, por Dios. Nada, tiempo a echarme de la siesta. Claro que sí, chiqui. Ah, sí. Lo siento. Siento la llamada de la noche. Allá voy. Voy a mandar un mensaje a... a vivirle. Dios, no me lo coja. Le mando el mensaje. Vale. Ya está. Bueno, pues vamos a vestirnos. Joder. Todas las equipaciones de mis equipos. Tantas veces me he tenido que cambiar de identidad. Larsen, Palmer, Conrick. En fin, vamos a prepararnos para esta noche. Hay que repito, tenemos por aquí expedientes. Vamos a ponernos. Hay que cogerme. Oh, sí, nada. Mi gorrita, que no fallen, por favor. Esta vez por la noche es cuando me la llevo hacia atrás, es cuando más me gusta. Me la camino hacia atrás. Ya, vamos a poner esta.
Yoga's for chavana. I'd rather hit the weight.
máximo desde lejos. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso es el 1-0! Tras esa pérdida, el gol estaba cantado. Un pase muy impreciso, ¿eh? Hay que vigilar mucho esos fallos porque pueden costar muy caros. Balón arriba. La jugada acaba sin resultado. Una lección de juego combinativo. Evita el pase. El árbitro pita. Entró a destiempo. ¿Tirará a puerta desde ahí? ¡Prueba suerte! Ha buscado el golpe con potencia. Busca una fisura en la línea defensiva. Lanza en el que puede ser el último ataque. Dispara. ¡Acertó! ¡Gol! ¡Espera! ¡No, no! ¡Es fuera de juego! Lo acaba de señalar el árbitro. En línea claramente ha visto que estaban fuera de juego y el gol, lógicamente, ha sido anulado. Claro que habrá muchos que no estén de acuerdo, pero la decisión fue correcta, yo creo, aunque la tomó un poquito tarde. Pita el colegiado, final del partido. Fue una reñida pelea hasta el último instante. Hay que felicitar sobre todo a la defensa y al guardameta. Mantuvo... We'll be right back.